en un edificio donde anteriormente funcionaba una unidad militar, cuyo predio fue cedido al Ministerio de Desarrollo Social, se creó el Centro de Referencia de Políticas Sociales. Ubicado en Avenida Aparicio Saravia y Azotea de Lima, cuenta con dependencias de Mides, de ACE, INJU, Instituto de Alimentación, UTU, Secretaría de Deporte, una biblioteca del Ministerio de Educación y Cultura, INEFOP, OCE, UTE y ANTEL. El radio de acción abarcará la atención de unas 100.000 personas y comprenderá principalmente población de los barrios Piedras Blancas, Las Acacias, Jardines del Hipódromo, Unidad Casavalle y Marconi. Aquí se reúnen la educación, la salud, el abordaje social, el empleo, la recreación, el deporte, el acceso a los servicios del Estado, el disfrute. Aquí se promueve la verdadera integración sobre dos ejes que para nosotros son fundamentales: la promoción del desarrollo y la libertad. Esto es presencia y proximidad. Este centro es la cancha y es el vestuario. Es la cancha para la atención, pero es el vestuario por las coordinaciones. Ya vimos que la salida en territorio para llegar a otras zonas con personas que están en el día a día interiorizándose, conociendo lo que hace otro, aprendiendo del otro, fortalece todo ese trabajo integral. El presidente Luis Lacalle Pou destacó la participación coordinada de instituciones y la necesidad de la intervención del Estado en las políticas sociales. Porque si yo estaba hablando de libertad y ahora paso a hablar del Estado, ¿qué les quiero decir? Lo que todos sabemos, que si el Estado abandona determinadas poblaciones, determinados individuos, esa persona no va a poder tener herramientas para ser libre.